aquí encima. ¿Eh? ¿Ah? ¡Hostia, qué miedo, tú! Antes de enseñaros cómo acabamos en tan monstruoso lugar, déjame que te ponga en situación. A ver. Estamos de camino a Lisboa. Hemos parado en una ubicación que descubrí como hace unos 3 años y tengo muchas ganas de conocer. Unas canteras monstruosas. Yo lo que os digo, os quedáis aquí conmigo y vemos a ver qué pasa. Claro, si os vais, no. Os quedáis aquí. Tranquilo. Es que esta no es la buena, es la que está ahí al lado. Hostia, Tú, no me quiero imaginar la otra, bro. Lo que os voy a enseñar ahora mismo no es grande. Y es gigante. O sea, la grande no sé cómo va a ser, chavales. Aunque no podamos hacer nada, simplemente mostraros lo que vamos a ver va a estar muy guapo. Joder, ¿esta es la pequeña? Sí. Hostia, chaval. Bro, hostia, bro, chaval. Esto es muy heavy, ¿eh? Hostia, tío. Que esta es la pequeña, bro. Tú, pero que... ¿Y queríamos ir a Vermont para qué? Si tenemos esto aquí. Esto. Esto es bastante heavy, ¿eh? Esto es increíble, hostia, brother. Tío. Tío, ¿qué crees que pasa si saltas? Yo digo que te estallas, ¿eh? Mínimo. No sé si salgo consciente, ¿eh? Aquí hago un doble, pero... O sea, no hago solo un mortal desde aquí, ni de Pintos. ¿Qué vas a hacer uno desde aquí? Pintos, tío. A ver, que te quites la cabeza a saltar, porque esto sería más del récord a lo mejor. La idea era bajar por estas escaleras, pero como podréis ver... No son las escaleras que más confianza te pueden dar, la verdad. Qué guay esas escaleras, ¿eh? Esas escaleras te separan de 100 metros de hostia, ¿eh? Bajar por aquellas escaleras era bastante peligroso, al igual que estar explorando este tipo de lugares. Allí era todo muy grande. Al no haber ninguna referencia, la perspectiva hacía que todo se viese pequeño, pero cuando te acercabas era increíblemente grande. Decidimos terminar de explorar esta cantera e ir a una de las más grandes que había por la zona. Y si ya estábamos impactados con esta, de verdad que no estábamos preparados para ver lo que nos íbamos a encontrar. El sonido de las paredes, tío. Bueno, vamos a ir Cosmin y yo en pof a esta montaña de escoria, de restos de las roquitas que hay, para que veáis más o menos las dimensiones de, pues, de este sitio. Es que nos está... Es que como todo es muy grande, no hay perspectiva, pero eso... A lo mejor son 15 minutos o 20, ¿eh? Tenía esa montaña, tío. Nos hemos alejado. Y cuando estás cerca se ve muy grande, pero de lejos es como... Hostia, bro. Oh, Dios mío. Mira, tú cuidado, es que mira eso, tío, que está volando ese trozo de suelo, plan, de verdad que ni me asomaría, bro. Mirad, aquí, pues bueno, pasó una tragedia y la verdad que, bueno, pues yo que sé, por eso os he avisado que esto es peligroso de cojones. O sea, por favor, es como un agujero de la playa. Tío, no veo el fondo, ¿eh? Que no veo el fondo, ¿eh? Todavía. Estoy ahora mismo muy nervioso, ¿eh? Este es el agujero más grande que he visto en mi vida. No se llega a divisar el fondo, ¿eh? Es impresionante. No se ven las dimensiones, solo cuando nos veis aquí. Mira todo esto, imaginaros.
A ver, a ver, a ver, a ver, escúchame, ¿es lo más monstruoso que has visto en tu vida? A ver, lo más monstruoso que he visto en mi vida es mi polla, pero después es esto. Tío, ¿qué es esto? ¡Virgen Santísima! Hostia, media puta hora, ¿eh? Hay que contar los segundos, ¿eh? Os voy a contar los segundos aquí para que calculemos la altura que hay. No sé si en vídeo lo estaréis viviendo como nosotros, os aseguro que no. Estaréis haciéndoos una idea, pero da mucha sensación. Como que se te cierra aquí un nudo en el este. Pero me siento como enano ahora mismo, ¿eh? Y da mucho miedo, sí. Por 170 millones de likes, igual salto, ¿eh? Vale, lo que se escuchaba es eso, tío. Aleteos de la paloma. De verdad, estoy muy tenso, ¿eh? Estoy muy tenso, conmigo. Esto es muy increíble, ¿eh? Estoy ahora mismo en una película, tío. Te lo dije en el vídeo del hielo y lo digo ahora por 7. Estoy en una película. ¿Qué es esto, tío? O sea, estoy mega rayado, ¿Te vas a bañar, Pintos? No lo sé. ¿Estás muy nervioso? Me da un poco de palo, ¿eh? ¿En qué sentido? Porque está muy fría. ¿Por lo frío? A ver. Mira, vamos a agarrar el salto de Cosmin. Ah, vale, vale. Que se me hizo un salto ya, que luego estás increíble. Es invertido, se puede hacer, ¿eh? Sí, se puede hacer. Yo creo que ahí son 18. Sí, me lo pego. Fuera de coña, ese sí me lo pego, ¿eh? Está congelada. ¿Tú crees? Sí, está mazo congelada, pero vamos. Si hace frío, estamos fuera, imagínate estando dentro. Yo me voy a meter. Es una experiencia única, Pintos. Yo me quiero meter contigo a la vez. Meter, dar un chapuzón y salir. Y hasta nos ventimos y nos vamos. Ya, si salto, salto, vamos. Os voy a ser sinceros, no me atrevo a darme un saltito de cliff. Puede que Pintos se anime. Yo voy a ser feliz metiéndome ahí. Vale, no, me quiero bañar. Sí, mirada. O sea, yo os digo que aquí hace frío ahora mismo, ¿eh? Uf. Qué pereza el puto frío, la verdad. Alfon, que estoy resistente al frío. Vamos a ver cómo reacciona. Una barquita, tío. Una barquita hubiese estado guapo, ¿eh? Bueno, teníamos el flamenco, ¿eh? Es el flamenco, tío. Somos ya tontos. Joder, tío. Pintos, esto es irrepetible, indescriptible y una cosa. Sé que le ha costado a Pintos, pero no ha gritado. O sea, de puta madre. Porque el eco que hay aquí es increíble. Se me ha hostilizado como una vez. Era la máquina, y yo era la de máquina.
bufáter debajo, así que... ¡Hola! Vale, Pintos quiere ir a ver a la esquina esa, ¿vale? Porque en esa esquina daba a la cantera, al hueco entero con un túnel, pero cubre muchísimo. Pedimos likes, investigamos eso. Pero por aquí se viene con una balsita, chavales. ¿Cuántos likes? Escúchame, ¿cuántos likes y traemos una balsita para meternos hasta ahí? Conectar con la otra parte de la cantera y saltar desde allí. A ver. ¡Joder! Creo que eso se merece 200.000 likes porque hay que venir hasta aquí, donde está esto, que está muy lejos de casa. Sí, sí, sí. Esto está muy lejos de casa. Bueno, auténtico gemelo, auténtica lumbar y auténtica pereza subir esta cuesta que hemos bajado antes muy emocionados. Ahora no se puede, ¿eh? No se puede. Ah, antes de irnos vamos a hacer lo que se hace en estos casos, es tirar una roca medianamente grande y nos vamos. Ya está. Adiós. Pero aquí encima. Vamos a ir ya, chavales, pero es que hay que contemplar esto un poco más. ¿Qué es ese agujero, tío? Cosmin. Y nos vamos a despedir de este sitio, pues bueno, de una forma muy curiosa. Tío, mira esto del engranaje este. ¡Lol! ¡Mira eso! Pintos, tampoco hagas el tonto. Espérate, que tengo los cordones atados, tú. Yo no sé cómo describir esto, chavales. Da miedo, ¿eh? Da mucho miedo, chavales. Sí, porque es que cuando ya te subes a otro y dices, vale, aguanta. Pero cuando eres el primero, no sabes si aguanta. Uf, bien trabajado, chavales. Chavales, darle like, suscribiros, activar notificaciones y comentar. No os pido nada más que todas esas cosas. Así que por favor, valorar. Uy, valorar, eso no existe. Bueno, que os lo gocéis. Está lleno de melodía, ¿eh? Da igual, si es que... Bueno, yo ya voy a ir bajando, ¿vale? No pasa nada. Tío, te digo una cosa, saltar de aquí al agua tiene que ser una Pero sensación. Vamos a ver, Pintos, que llevas todo el vídeo diciendo de saltar de aquí y lo has dicho hasta en el sitio más alto que hay, que no se puede saltar de aquí. Que ya, tío, pero imagínatelo, solo... A ver, si estamos jodidos, te sustituyo. Da mucho miedo estar aquí, ¿eh? Da mucho miedo estar aquí. Cuando digo mucho miedo, es muchísimo miedo, ¿eh? Thank you.
experiencias más guapas, ¿eh, chavales? Esto está increíble, tío. Qué puto macabro, tío. Venga, vamos. ¿Sí? Hola, buenas. Mira, le llamo de la empresa. ¡Que no quiero cambiar tarifa! Para que les quede claro. Recordad que esto es un sitio muy peligroso, es un sitio que está clausurado, es un sitio que ya no tiene vigilancia y por lo tanto no tiene seguridad y puede haber pues 1.133.423 riesgos. ¡Oh, Dios mío, tío! ¿Qué dices, tío? Tío, ¿qué es esto? Esto es bastante loco, ¿eh? La de las cosas más locas que he visto, ¿eh? Es volar, ¿eh? A ver, vamos a tirar una piedra, por favor.